Aquí Nada Sobra es un podcast de We Are Not Zombies dedicado al reaprovechamiento casero de las sobras de la comida. Y entendamos por sobras lo que entendía el cocinero español Ángel Muro en su libro El Practicón de 1894. Sobras son lo que queda de la comida al levantar la mesa, es decir, lo que puede ser aprovechable o resultar demasía. Pero no hay que pensar siquiera, como algunos dicen, en que las sobras son residuos que quedan del plato en que se come. Hablemos pues de la calabacita que nos sobró, del pan que se hizo duro, de las frutas que están muy maduras y hay que aprovechar. No vamos a hablar del pan de plátano, está proscrito en este podcast. Hablemos del guiso que hicimos en abundancia y que después del tercer día ya nos cansó. Este programa está pensado para la comida del día a día. Recetas sencillas y sabrosas al alcance de cualquiera. Yo soy David Santa Cruz, también conocido como arroba la banquetera, si me van a encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Soy periodista con 21 años de experiencia, cronista gastronómico, especializado en comida callejera, pero sobre todo pata de perro. En este programa nos van a acompañar Sebastián Amaro, que es profesor de gastronomía en la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestro en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, pero sobre todo excelente cocinero. Fíjense que alguna vez en una reunión se nos cortó una mayonesa casera y yo vi a Sebastián agarrar todos los utensilios y decir, esto no se echó a perder. O sea, por lo regular, cuando una mayonesa casera se nos echa a perder, pues pierdes medio litro, un litro de aceite, los huevos, el limón, y uno dice, pues, qué lástima. Y este hombre lo rescató, la rescató de la nada, ¿no? Entonces, con él aprendí que en la cocina nada sobra. Como diría mi abuela, en la cocina no se desperdicia absolutamente nada. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales, Sebastián? ¿Qué tal? Hola, hola. En realidad en redes sociales me pueden encontrar en Twitter como el Tate Amaro y en Facebook sí estoy como Sebastián Amaro. A Instagram todavía no me animo y dudo animarme. ¿Y el TikTok? No creo estar ya en el rango de edad para entrar a esas aplicaciones todavía. Bueno, también están con nosotros Paula Hurtado. Ella es licenciada en Historia de Cine por la Université Lumière de Lyon, Francia. Ha sido editora y colaboradora de diversas revistas de viaje y gastronomía. Escribe el blog gastronómica polacocina.com. Síganla. Ahí se van a encontrar un montón de recetas. ¿Ya son, qué, 9 años, Paula, con este blog? 10 años. 10 años fueron en marzo. ¿Cuántas recetas ya tienes ahí? Pues fíjate que el blog original lo corté hace 1.5 años. Tenía un diseño pésimo y no cargaba en celular, entonces lo bajé. Ese blog tenía 500 recetas y en el nuevo tengo 640 porque voy a una velocidad de 2 recetas al día. 2 recetas al día. Y bueno, ahí van a encontrar de todo, muchas de las recetas que vamos a decir aquí también en algún momento van a estar por ahí. También es locutora del programa radiofónico Wild Brunch en Puebla, ¿verdad? ¿En qué frecuencia? En Puebla es 96.9 de FM, es Radio WAP, la radio universitaria. El Wild Brunch lleva al aire 6 años. Ok, también, bueno, está por acá José Antonio Vázquez Medina, que es profesor investigador en el Centro de Investigación y Capacitación en Gastronomía de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde desde la antropología de la alimentación se especializa en cocina y movilidad. Eso, dicho en buen cristiano, en buen castellano, es el doctor se dedica a estudiar el síndrome del jamaicón. Se dedica a estudiar por qué la gente, por qué los españoles y las españolas trafican con jamones, por qué los franceses y las francesas esconden quesos que después son delatados por el olor, por qué nosotros los mexicanos viajamos con los chiles. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué de repente nos ataca la nostalgia? ¿Y cómo le hacemos? ¿O cómo le hacen los alimentos para moverse? Pues básicamente con nosotros, ¿no? Al mismo ritmo, ¿no, Doc? Sí, claro que sí. Hola, buenas tardes, noches. Pues la comida es, yo creo que, de los anclajes culturales más fuertes y más difíciles de dejar, ¿no? Siempre un entorno se hace más familiar a través de la comida. Entonces, pues ahí hemos hecho algunos estudios de migrantes mexicanos en Estados Unidos y viceversa. Y también otras cuestiones, no solo de la nostalgia, sino también de estos
circuitos por donde circulan la comida y los significados que tienen. Y aquí andamos. Fíjate que pensando un poco en esta anécdota con Sebastián de la mayonesa, ¿por qué nos podría salir mal una mayonesa, Sebastián? Mira, es gracioso que ahora lo hayas mencionado porque en realidad ese, cuando estudié gastronomía en el claustro de Sor Juana, tuve la fortuna de que el chef Miquel Alonso, que es un chef muy reconocido en medios y demás, tiene un restaurante Vico y trabajó también en el Gourmet Channel, y bueno, siempre tiene como aparición en diversos medios, ¿no? Y me acuerdo que en un examen teníamos justamente que hacer un alioli y pues pasaba así como para checarte y de pronto llegaba, y me acuerdo que era mi caso, estaba haciendo el alioli y llegó así y estaba mi bowl ahí con mi mayonesa montada. ¿Qué es un alioli? Bueno, el alioli es como un tipo de mayonesa, en realidad que también tiene aceite junto con huevo, y en realidad también se utiliza como para muchos aderezos, ¿no? Es una emulsión, entonces como tal, como emulsión, generalmente a veces se le puede aderezar con hierbas aromáticas o con ajo. Entonces, pues lo gracioso de este tema es que llegó y pues vació textual el casi casi el litro en aceite, ¿no? Ahí, a la emulsión. Entonces, como es una emulsión, al ponerle tal cantidad de aceite, pues se separó, ¿no? Entonces, pues, en realidad, el chiste de la cocina muchas veces, y que en realidad muchos de los platillos famosos han surgido a base de, pues, errores, equivocaciones, problemas que a veces uno tiene en la cocina, y que por el momento, pues, hay que reservar para, o afrontar la situación de alguna manera, para no tirar eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso famosísimo de la tarta tatán, ¿no? Que es un caso así icónico de que fue en realidad un accidente, y que tenías que, híjole, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo no? Pues voltea algo, ¿no? Y pues quedó como la maravillosa tarta tatán, que en realidad es un platillo súper conocido de la cocina francesa, ¿no? El queso Oaxaca, ¿no? Que dice que es de Puebla. Que dice que es de Puebla. A ver, Pola, ¿tú qué eres poblana? Yo no soy de Puebla. ¿No eres Puebla? No, soy de Ciudad de México, pero va, a ver. No, es que dicen que el queso Oaxaca en realidad es de, el queso de Ebre en realidad es poblano. Sí, aquí se le conoce como quesillo. Y es como lo más clásico de las semitas, etcétera. Entonces sí, se considera un producto poblano, pero es que entre Puebla y Oaxaca hay unos pleitos por las salsas y por todas las recetas, que no quiero entrar en eso en el primer episodio, me estás poniendo... No sin que esté Ana Luisa, ¿eh? No sin que esté Ricardes, porque ella es oaxaqueña, entonces esa pelea la tenemos que ver en vivo. Claro, ya. Y para que no digan que es chilangocentrismo. Claro. Doc es de San Luis Potosí, José Antonio es de San Luis Potosí. Y fíjate que ahorita que están diciendo eso, la mayonesa, perdón, ¿sabes que es una maravillosa forma de usar la mayonesa que se te cortó, ya no lo pudiste hacer? Digo, puedes volver a empezar la emulsión, pero yo la uso para rostizar el pavo. La mezcla que quedó, pues es huevo, que es lo que uno pone para dorar las tartas, etcétera, y es aceite, y entonces esa se la untas al pavo, al pato, al horno, queda perfecto. Y la versatilidad de estas emulsiones, ahorita que Sebastián decía, yo creo que a todos los que estudiamos gastronomía, es como el rito de iniciación de los primeros semestres, ¿no? O sea, que casi intencionalmente los instructores estropean la mayonesa para ver cómo se puede... para explicar mejor cómo emulsionar una materia grasa, pero también para ver cómo recuperarla y tener todos estos variantes. Eso de los como técnica de finalización utilizando la mayonesa, a mí también me sorprendió. Yo alguna vez trabajé allá en Barcelona en un restaurante que utilizaban el aioli para gratinar finalmente, un efecto de gratinar merluza. Y la verdad es que quedaba bastante buena, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar la mayonesa, una mayonesa casera, pues siempre tiene una vida útil muy, muy corta, ¿no? Entonces, que tampoco hay que darle como varios usos, que tampoco es que la podamos tener ahí, hay que darle rapidez y que también es como muy, o sea, la humedad que le confieren los alimentos, pues, o sea, como que es muy versátil para utilizarla en un montón de cosas.
De hecho, otra es en brownies. En vez de mantequilla, puedes usar mayonesa. Por supuesto que si es una marca que no tiene ajo, mostaza. Claro. No le pusiste romero, no le pusiste alguna hierba fuerte. Exactamente, claro. Una aioli, pues no te lo recomiendo. Pero también, ahorita que decías justamente la humedad que le da al brownie, cuando quieres que quede así como fudge, que quede que se deshace, en vez de mantequilla le pones mayonesa. Entonces, okay. Si hiciste tu mayonesa casera y te sobró y ya sabes que no te va a durar en el refri, unos brownies. Oye, a ver, y alguien, receta rápida, a ver quién diga, ay, pues estos presumidos, ¿cómo carajo se hace una mayonesa casera? Rápido, ¿quién se avienta la receta? Levante la mano. A ver, hay un tip, hay dos tips en realidad que creo que son básicos para una buena mayonesa. Uno es que en realidad el huevo no lo tienes que usar, casi abrir el refri y utilizar el huevo. En realidad el huevo debe estar a temperatura ambiente para que sea mucho más fácil realizar la emulsión, ¿no? Y otro tip en realidad es que ayuda mucho para justamente las personas que apenas están dando sus primeros pasos, es ayudar con un emulsificante. El ajo, por lo general, si lo picas tú muy finito y se lo agregas, va a ayudar a cuajar, es decir, a que el aceite se mezcle perfectamente con el huevo y pues no tengas que estar batallando tanto con esta situación de que de pronto se te corte y demás. Pero en realidad es un poco, incluso hasta lo puedes hacer en la licuadora.